Spotify creamos una playlist cada lunes solo para ti? Empieza la semana con 30 canciones similares a las que más te gustan, con la lista Descubrimiento Semanal. Pero recuerda, la playlist cambia cada semana, así que si te enamoras de alguna canción, guárdala. Toca en el banner para saber más. Buenas, esto es juntosdesdecasa.com y yo soy Roberto Majadas. Vamos a empezar con los talleres de hoy. Continuamos con el taller de Minecraft que empezamos ayer con Javi Cuervo. Y voy a dar paso a Javi, que estará por aquí seguramente. Aquí está Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Roberto. Roberto ayer se pegó una paliza importante y porque tuvimos, me parece, creo recordar que 4 talleres. Ayer el primero fue la primera parte de este taller de Minecraft, donde vimos cosas bastante generales del juego. Y hoy Roberto tiene ganas de volver a pegarse la misma paliza que ayer, porque me parece que tenemos el mismo número de talleres previstos. Os quiero decir que si esto se ve con un poco de lag o si no estamos dando toda la calidad que nos gustaría dar, no es culpa precisamente de Roberto, porque el pobre hombre lleva aquí una hora con nosotros preparando, pero las conexiones están como están. Sabéis que estamos todos enganchados a internet estos días. Y claro, las redes se están resintiendo y no sabemos muy bien de dónde surgen los agujeros. Tenemos hoy bastante más gente aquí. Pues mira, estamos 6 personas. Y si ayer decíamos que Minecraft pues es un sistema casi de representación de la realidad en bloques de 1 metro por 1 metro por 1 metro, de 1 metro cúbico. Eso que si lo llenas de agua pesa 1000 kilos, ¿no? O tiene 1000 litros de agua. Y que Minecraft permite y ha llegado donde ha llegado en los 9 años que tiene, o 10 años que tiene de vida el juego, ha llegado donde ha llegado, es porque, entre otras cosas, permite muchísimas modificaciones. Si estamos también jugando todos juntos en un servidor, podéis seguirnos desde Twitch ahora mismo en directo, luego podréis ver este vídeo en YouTube y en Twitch. Ayer nos juntamos en menos de 24 horas con 6.500 personas que pasaron por la página web de juntosdesdecasa.com y 7.000 reproducciones de vídeos de Twitch. Hoy, a los 6 que estáis aquí o a los 5 que estáis aquí conmigo, os haré un poco más protagonistas, porque ayer comentábamos todas esas cosas de lo que es una arquitectura cliente-servidor, de lo que es un lenguaje de programación, como es el caso de Java, en lo que está hecho Minecraft, de los mods, de cómo se modifica. Vimos un poquito por encima la línea de comandos, vimos también cómo se manejaba el servidor. Y hoy vamos a hacer algo mucho más práctico, ¿no? Porque ayer hablé demasiado y hoy vais a hablar más vosotros. Vamos a ir a por el dragón de End. El dragón de End está en el End, en el mundo del final. Es el típico monstruo que sería imposible, absolutamente imposible, matarlo uno solo.
más cuando el servidor lo tenemos, no está en, está en supervivencia, pero no solo no lo tenemos en el que viene por defecto, que es fácil, sino que lo tenemos en medio, o sea, está en una dificultad bastante altita, no es la habitual. Nos vamos a tener que juntar todos y, claro, para hacer algo así, vamos a tener que hacer muchas tareas por el medio. Hay que conseguir ojos de End, hay que... bueno, ahora nuestros expertos en Minecraft que estáis por ahí nos lo contaréis, ¿no? Entonces, pues como pretexto, vamos a utilizar una técnica de organización de tareas que se llama Kanban, que es muy sencillita. Parece muy sencillita, pero se puede complicar. Hay gente que estudia métodos Kanban durante años a veces, ¿no? Y hay especialistas en esto. Pero bueno, el caso es que hoy, para ir a por el dragón de End, y paso a compartiros mi pantalla para que lo veáis bien. Aquí. ¿Vale? Para ir a por el dragón de End nos vamos a organizar en tareas. A ver, los que estáis por ahí, podéis iros desmuteando si queréis y me vais diciendo cosas que tengamos que hacer. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ah, sí, claro. Lo primero que necesitamos son ojos de Ender, porque si no, no se puede encontrar el portal. Antiguamente se podía encontrar por torres de cristal, pero metieron los ojos de Ender para encontrarlo más fácil. Luego... Entonces tenemos, vale. Aquí en el por hacer que tenéis a la izquierda, esto tiene tres bloques, ¿vale? Por hacer, haciendo y hecho. Lo he simplificado mucho, ¿vale? Se puede complicar bastante más. Pero conseguir ojos de Ender, ¿cuántos ojos de Ender? Pues como mínimo 14, porque 12 lo necesitamos para el portal y 2 para ir a por el portal. Vamos a hacerlo así, vamos a hacer conseguir ojos de Ender y por favor poneos los cascos, alguien que tiene un poco de retorno o bueno, o si no habláis, el que no hable que esté muteado, ¿vale? Añadimos tarjeta y aquí vamos a poner checklist, le vamos a llamar checklist y ya está, y vamos a poner ojo 1, ojo 2, ojo 3, ojo 4, ojo 5, ojo 6, ojo 7, ojo 8, ojo 9, ojo 10, ojo 11, ojo 12, 13 y 14. Y los que estáis aquí, pues iréis marcando esos checklists, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos por hacer, porque todavía no lo estamos haciendo. Luego, necesitamos algo para lanzar, bolas de nieve, arcos, flechas... Vamos a ver qué... Clientes. ¿Cómo? Clientes. Conseguir... cosas para lanzar. También podéis ir editando vosotros este Trello, algunos los que ya habéis entrado, ¿vale? En los que usasteis la invitación. Trello es una herramienta que está hecha a medida para hacer estos Kanban, pero hay un montón de ellas más, ¿eh? Yo es que es personalmente con la que me siento más a gusto. Entonces, añado un elemento. Decidme, ¿qué cosas vamos para lanzar? Bolas de nieve. Arcos. De arcos y flechas, ¿no? Sí. Pues, o que tenga Infinity directamente, eso también serviría de mucho. ¿Cómo has dicho, Nacho? Que tenga infinidad. Infinidad la... Que con una flecha tengas infinitas. Vamos a poner flechas con infinidad. Sí. Con infinidad. Cubos de agua. No, cubos de agua lo vamos a... Cubos de agua no es para lanzar, entonces eso va en otro sitio, ¿no? Sí, eso va en otro sitio. Eso es como objeto que... Para serviría bajo. Bastante, sí. De agua. ¿Para qué son los cubos de agua? Para, si te lanza el dragón, poder hacer un water drop y sobrevivir en lo general. Como no tenemos pociones, eso es lo que más sirve. ¿Qué más cosas?
Pues serviría que todos fuéramos al menos con hierro. Con sí. armadura de hierro y... Es que encantada poder ser. Oye, diamante. Conseguir hierro. Para conseguir hierro hay que conseguir otras cosas antes, ¿no? Sí, picos y eso, pero ya todos hemos pasado por esa fase. Bueno, no. Para conseguir hierro hay que conseguir carbón antes, ¿no? Sí, también. Vale. Carbón. Pero vamos a empezar desde cero. No, más o menos tenemos el server un poco ya avanzado. ¿Quieres ir, Nacho, quieres ir tú retransmitiendo cómo tenemos el server y paseando por ahí? ¿Compartes tu aplicación mientras tanto y yo continúo rellenando el canvas? ¿Vale? Ya está, ya lo he compartido. Entonces, para conseguir hierro tenemos que conseguir algo de carbón. ¿Cuántos bloques vamos a poner de carbón, por ejemplo? Vamos a poner pues, 50. ¿Para todos? No, espera. Si somos 4, entonces necesitamos un stack de carbón que estará por esta mina o por alguna que encontremos. Yo he encontrado esta que está bastante bien. Porque un stack. Un stack son 64 bloques, ¿no? Sí. 64 de carbón, no bloques. O sea, los bloques son. 64 de carbón, perdón. 64. ¿Sabéis por qué son 64 y no 63 o 65? Porque es el número por defecto en el que se acumulan las cosas en un juego, ¿no? A ver, 2 elevado a la 1, 2. 2 a la 2, 4. A la 3, 8, ¿no? A la 4, 16. Y a la 5, 16 por 4. 64 bits, ¿no? 64. Porque es una potencia de 2, ¿no? Ah, pues, venga. Interesante. Seguimos. 64 de carbón, hace falta un horno. Un horno que ya tenemos ahí. Ya tenemos. Y bueno, entonces el horno ya lo marco como tachado. Bien, ya tenemos la checklist al 50%, al 50%, pero vamos a ponerle también metal. ¿Cuántos de metal? Pues a ver, si... 3 stacks. ¿3 stacks? Porque para somos un montón. Bueno, a ver, yo ya voy entero de... Yo ya voy entero de hierro y una pecera de diamante. Y la gente no sé cómo irá, pero supongo que irá también bastante bien. ¿Cuántas piezas tiene una armadura son completa? Son 24 del material. ¿24? ¿Cascos son 3? No, cascos son... Casco 5, pechera 8, pantalones 7 y botas 4. Y botas 4, 27. O sea que 27. Y supongamos que somos 4 que faltan, ¿no? O... 27 por 4 serían 108. 108 ponemos, vamos a poner 120, ¿vale? 128. Vale. Vamos a poner 128. Sí, porque hay que tener en cuenta armas. Sí. ¿Tenemos 3 stacks para las armas? Sí. No, pero las armas acumulan como mucho 3 o 2, entonces no. Vamos a dejarlo en 2 stacks entonces. ¿Vosotros qué tenéis armas? Yo tengo ya armas, o sea, yo tengo ya una espada de diamante y cosas así. Yo tengo un arco con poder 2 y una ballesta con perforación 3. Vale. Intentar no gastar las esmeraldas porque son importantes, a menos que sean en objetos de picar o de una espada muy buena. ¿Qué es lo que estás viendo, Nacho, ahora mismo? Yo ahora mismo estoy viendo a los aldeanos y cogiendo palos para conseguir las enderpearls. Porque no muchos no saben, la mecánica que pusieron de los aldeanos está muy rota. Al punto de que te puedes hacer el juego en poco tiempo. Oye, acabamos de empezar y ya tenemos a 24 personas viéndonos en Twitch. A ver. Sí, estoy compartiendo, creo. Ya estoy bien. No, solo tengo un Minecraft. Sí, le he vuelto a compartir. Creo que tienes 2 ventanas abiertas, Nacho. Ah, puede ser, vale, espera. Sí, tienes un menú de volver al juego. Sí, debería ser. 7, hoy somos 7. Ya se debería, ¿no? Vale.
Ya le he dado otra vez para que se me vea. Yo estoy en el Minecraft. Ay, Dios, la virgen. O sea, vale, se me ha quedado apagado de nuevo. Compartir. Ya está. No. ¿Puedes compartir tú, Martín? No. Le da otra vez ya y no me sale. Nacho, ¿puedes hacer una cosa? ¿Puedes cerrar y abrir Minecraft y mientras sigo yo con el tablero? Ah, ¿te parece? Claro. Ya, vale, de nuevo. Sí, perdón. Estamos, a ver, entonces. Por favor, los que no estéis hablando, poned el mute. Me temo que eres tú, Álvaro. Sí. A ver, entonces tenemos conseguir ojos de Ender, conseguir cosas para lanzar. Ojos de Ender son... ¿Ya habéis marcado 5 ojos de Ender? ¿6 ojos de Ender? ¿Quién ha conseguido tantos ojos de Ender? Yo, aquí habla. Muy bien. Conseguir cosas para lanzar, tenemos 0 de 3. Sí, Roberto, dime. ¿En la mía? Pero sí, ya he compartido la pantalla. Yo no estoy compartiendo ahora mismo. ¿Creo? No. ¿Es la mía? ¿Ahora sí? ¿Ahora ves el Trello? ¿De alimentación que tenéis? Buah, es verdad, necesitamos comida. Bueno, ahí, vale, vas, tomo nota de la comida. A lo mejor manzanas doradas, con un poco de oro. Bueno, manzanas doradas, yo lo dudo. Me salgo del mismo. Ya lo he hecho, o sea, no... Chicos, estamos, a los que nos estáis viendo por Twitch, estamos arreglando unos problemas técnicos. En un momento estaremos con vosotros. Sí, estoy aquí, se me está encendiendo el Minecraft. Vale, voy. Espera, lo tengo en pantalla completa lo del Minecraft porque se me pone automáticamente. Tengo que entrar en el mundo. Ya. ¿No? Dejar de compartir. Bueno, seguimos con la lista. Mientras tanto, conseguir hierro, 1 de 3 tenemos, porque ya tenemos el horno y nos faltan un stack de carbón y 2 stacks de metal. Piedra luego, la vamos a coger. ¿Cómo? Pues materiales de bloques, porque a lo mejor si subimos muy alto, a lo mejor es más fácil dispararle. Si tengo 4 perlas de end, marco como el 11, 12, el 13 y el 14. Sí. Ah, pues ya. Qué bien, mirad, ahora estáis viendo mi pantalla, sí, ¿no? Sí. No, no estáis viendo mi pantalla, estáis viendo más mío. Ya. Ah, estamos viendo el Trello. Vale, pues perfecto, esto me viene como anillo al dedo. Entonces, teníamos aquí haciendo, teníamos hierro que lo estamos haciendo porque ya llevamos 1 de 3.
Entonces voy pasando, si os dais cuenta, voy pasando las tareas de izquierda a derecha. Estaban en por hacer, en la columna de por hacer, las he pasado haciendo y como los ojos de Ender ya están 2.14, los vamos a pasar a hecho. Y seguimos poniendo cosas que ya... por ejemplo, cosas para lanzar, ¿tenemos algo ya? Dentro de... Yo como de... tengo 9 flechas. Bueno, vamos a poner... Yo tengo 31 flechas. Vamos a poner entonces que ya está. Y tú tienes 31. Entonces, ¿cuántas flechas habría que poner? ¿Cuántas flechas necesitaríamos, arcos y flechas? Vamos 100 a poner... y pico. ¿Flechas 100 y pico? ¿Qué ponemos? 100 y pico tampoco, ¿eh? O sea... ¿Dos stacks? Se pueden destruir con la mano. Con 30 flechas vas bien. ¿Sí? Vale. 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 Sí, Nacho, bueno... Vale, se me ve, ¿no? Vale. Vale. Necesitamos... Yo sigo tomando notas. Entonces ponemos 2 stacks de flechas y flechas con infinidad también. Bueno, si hay con infinidad no necesitamos tantas stacks, pero vamos a poner flechas 2 stacks. Sí. Y necesitamos hacer una cosa que acaba de pasar factura porque no he calculado bien. Tenemos que ir a por varas de Blaze, porque no me dan los polvos de... No me dan los polvos. Hay que ir a Nether. Sí, vaya. Uf, hay que ir a Nether. Porque tenemos las... Flechales. Sí, pero más bien vamos a ir a por las cosas. O sea, no hay que ir suficientemente chetados para el dragón, porque estamos en normal. En difícil ya te diría que lo pensamos mejor. Entonces, vamos a ir a por... el dragón como se pueda. Sí. Yo iría entrando todos y ya empezamos al Nether. Vamos a ver, sí, por partes, por partes. Decidme qué tareas hay que hacer, porque la primera coger es... Coger obsidiana. A... Coger obsidiana. Ah, vale. Conseguir obsidiana. Obsidiana. Mechero. ¿Cuántos de obsidiana nos hacen falta? Pues 12. Vale. Voy a poner también. Ah, no, pero si hay portal. Hay portal, pero en la casa. Hay dos. Hay uno que está afuera. Hay uno que está afuera. ¿Alguien está de donde empezamos? Para entrar y hacer los TP. Conseguir 12 de obsidiana. ¿Qué más cosas hacen falta para hacer el portal? ¿Al Nether? Un mechero. Un mechero. ¿Y un mechero cómo se hace? De diagonal y hierro. No, ya tengo yo mechero. Tranquilos. Yo también. Vale. Si hay portal... Entonces, un mechero lo paso a hecho. Si hay portal, pues vamos ya directamente. Sí. Entonces la obsidiana ya no sería necesaria, lo ponemos como hecho. ¿Qué más cosas necesitamos? Bloques, decíais por ahí, ¿no? Sí, algunos bloques de construcción para subir las torres sin agua. ¿Cuántos stacks? Pues no sé, un stack. Un stack de cualquier bloque en lo general. Un stack, pero si os morís uno de vosotros, necesitaréis más. Sí, por eso... ¿Un stack cada uno? Los bloques son muy fáciles. Ya, sí, un stack cada uno me refería. Vale. Voy a morir. Voy a morir. Vale, voy a morir fuertemente. No. ¿Qué estás haciendo, Nacho? Estoy en una cueva para coger algunas cosas.
y no y me y estoy en una encrucijada. Porque no tengo casi vida y estoy en una mineshaft con muchas arañas de cueva. En bloques de construcción lo estamos haciendo ya, ¿eh? Entonces lo paso a haciendo. Sí. ¿Qué tareas podemos asignaros? Yo lo de las balas de Blaze. Las balas de Blaze te las asigno a ti. Porque ya encontramos una fortaleza. Sí, a él las balas de Blaze, porque él ya sabe dónde hay una fortaleza. ¿Cuántas balas de Blaze hay que conseguir? Pues habría que conseguir, a ver, 2x2, 4, 4x2, 8. Pues habría que conseguir 4 balas de Blaze. Medio corazón. Y pon el Game Rule Keep Inventory. Estoy dentro del juego. Ah, vale. Pero bueno, he muerto. Y está en la cueva, no sé dónde estaba. A verte. El Keep Inventory es para cuando mueres no perder las cosas. Pues ya he perdido todo, da igual. A ver. La he cagado. Y no sé dónde estaba, además, porque he dado vueltas y vueltas y vueltas. Martín, estoy encima de ti. ¿Tienes un...? Sí. Voy a pasar a retransmitir, ¿vale? Buah, qué mal estoy jugando. Venga, aquí. Voy a cambiar a mi pantalla. Estoy viendo la mía, ¿verdad? Mira, por aquí he estado, a ver. Vale, es por aquí. Por aquí están mis bloques. Vale, estoy cerca. ¿Es eso que disparas, Martín? Nacho, ¿le puedes dar a retransmitir tú, que ahora te lo he quitado? Vale, voy. ¿O os hago un teleport a Martín? ¿Te hago un teleport a Martín? No, lo hagas, ¿no? Porfa. No lo hagas. Porque he perdido todo y lo estoy buscando. Vale. Oye, hay un montón de bichos, ¿no? Aquí no es. No sé dónde están mis cosas y tengo 5 minutos para recuperarlas. Vamos a seguir con las tareas. No las encuentro, no las voy a encontrar. Pues espera que te haga un teleporte, Martín. No, espera, no lo hagas. Es que queda al menos intentarlo. O sea, me fastidia mucho haber perdido todo. Mira, está por aquí, está por aquí. A mí me puedes hacer un teleporte, Martín. Sí. Vale. Aquí están. ¿Me puedes hacer ya el...? Espera, aún no, espera. Voy a quitarme esto. Ya me puedes hacer el teleporte, Martín. Ya, vale. Ahora sí. Muchas gracias. Sí. ¿Quién, tú eres Ednamin y tú quién eres? ¿Ipecres? Yo soy, sí, soy Ipecres. Vale, o sea, os lo hago a los dos. Ay, perdona. Ay, no, un lobo me va a atacar. Me va a atacar. Salte. Me quedo sin flechas. Sal y entra. Vale, voy. Ya está. Él es todo el rato, dale
cuando se te recargue, porque eso lo cambiaron y es un fastidio. Está ahí, bueno, ¿no? Mira, Nacho, ¿puedes darle a compartir? Salte. A compartir tu pantalla, por favor. Sí, voy. Voy ahora, un momentín. Que voy a acabar para que no me maten. Ah, es Nacho quien está compartiendo, fantástico. Vale, yo sigo. Yo ya estoy aquí. Bueno, ¿por dónde estaba? ¿Por dónde está el portal, por cierto? Donde empezamos, pero no. Vale, pues, ¿por dónde está el pueblo? A ver. El pueblo está ahí. Bueno, vamos a seguir con las tareas. Conseguir cubos de agua está por hacer. Conseguir balas de Blaze está por hacer, o lo estáis haciendo ya. Conseguir balas de Blaze vamos a hacerlo ahora, cuando volvamos vale. A donde estábamos al principio. Todavía no. Conseguir hierro hay 1 de 3 porque solo está el horno. Y conseguir cosas para lanzar hay 0 de 4 y se está haciendo. Y bloques de construcción, pues bueno, mal que bien vais picando ahora, ¿no? Algo. El sí. Mechero ya lo tenemos, obsidiana ya la tenemos. Porque, bueno, de hecho está el portal. ¿Qué más tareas van a hacer falta? Pues en... Hombre, habrá que ir, hay que ir al End, ¿no? Sí, hay que ir al End, eso es algo importante. ¿Y qué hay que hacer en el End? O sea, o en el Nether primero. ¿Ir al Nether o ir al End? Hay que hacer las dos. Ir al Nether, al primero ir al Nether, siempre. ¿Qué es el Nether? A ver, cuando contemos un poquito. El infierno de Minecraft, donde se pueden conseguir las cosas que más molan de todo Minecraft. ¿Cómo cuáles? ¿Qué hay que conseguir? ¿Qué tenemos que conseguir en el Nether? Pues obligatoriamente siempre hay que conseguir las balas de Blaze. Y luego en un endgame, o sea, cuando ya cuando terminas con el dragón, te vas a una fortaleza para destruir a Wither Skeletons, para conseguir cabezas de Wither, que mola mucho para decorar. Y de derrotar a otro boss que se llama El Wither. Después de derrotar a otro boss llamado El Wither, te dan una estrella del Nether, que esa estrella del Nether se utiliza para el faro. Madre mía, cuántos creepers. Que matar al Wither ya es básicamente imposible. Bueno, no, es fácil, o sea, a ver, hay formas. Si lo enfocas bien... Pero es obligatorio matar al Wither para ir a por el dragón de End. No, es obligatorio. No. Vale. O sea, pero las cabezas de Wither sí son necesarias. Las cabezas de Wither son necesarias si quieres conseguir Minecraft 100%. Vale. Estoy volviendo a la casa, o sea, voy a ir ya por el portal. Papá, no, creo que es por aquí. Yo estoy donde ha muerto alguien. Madre mía, el escudo se me va a romper. Y no se dicen nombres. Tengo aquí. Yo estoy volviendo a la casa. Yo no sé si. O sea, estoy volviendo a la casa. Vosotros creo que vais por mal dirección, Yo me había quedado farmeando experiencia para perderla toda. Yo creo que farmear experiencia es un poco innecesario para ir a por el dragón. O siquiera farmear experiencia. Porque el dragón es como, decirlo de alguna manera, Ganondorf. Y tú vas con las justas cosas para vencerlo. Entonces, lo que yo creo que se tendría que hacer sería más bien ir a coger hierro y con el hierro ya puedes ir tirando. Y con nieve. Eso es lo que hace la gente buena. Bueno, y con camas. Sí, con camas, pero ya con camas se te hace aburrido, Yo ya lo he hecho y se me hace aburrido. Porque es súper fácil, o sea... ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas tenemos que traernos del Nether? Varas de Blaze. Bueno, son unas cosas para encantar, por así decirlo, a las Ender Pearls. Para que se hagan un nuevo objeto y nos guíen hacia el portal. Yo estoy yendo a la casa del inicio. ¿Y qué más cosas? ¿Que solo las balas de Blaze en el Nether? ¿Nada más? Sí, solo eso. Vale, ostras, como las balas de Blaze ya la tenemos como tarea, entonces este no lo necesitamos. Archivamos la tarea. Vale, ¿quién no tiene muchas cosas? O sea... ¿Quién no le importaría perder las cosas que tiene? Supongo que a nadie, pero...
Y comida no necesitamos. Sí, comida necesitamos. Comida, o sea, ya un, dijimos. Un stack de comida cada uno. Sí, bueno, un stack de comida tampoco. 15 de comida cocinada cada uno. Porque si no, alguien se puede apoyar en alguien o algo así. Hacer como un tanque. Y ya tenéis. Lo ponemos ya haciendo porque muchos de vosotros ya tenéis algo de comida encima, ¿verdad? Yo no, yo estoy volviendo a la casa y... Yo tengo algunos stacks de zanahorias y miel. ¿Tienes miel? Hola. En la casa hay miel arriba, ¿verdad? Porque sí, hay unas abejas. Pero no me acuerdo exactamente dónde está. Sé que está recto por aquí, pero no... Pero no sé si voy a ir bien. ¿Encantamientos? ¿No vais a encantar? No, encantamientos no hace falta, porque después de derrotar al dragón se suele ya coger las librerías y hacer alguna granja de experiencia. Pero no se suele hacer. O al menos yo no lo suelo hacer, porque es un poco innecesario. Porque todos los encantamientos que son nivel 1 no te cambian nada. Pero nada es cero, te cambian cero. Bueno, ¿Y libros? Ya el tío en el tridente, sí. Bueno, Loyal tiene el tridente, pero me refiero. Encantamientos tipo Sharnes 1 no te cambia nada. Fuego es que es solo uno. Fuego es solo. Fuego es, me refiero, encantamientos que tengan más nivel tipo Sharnes 3. O sea, Sharnes 3, si lo tienes, yo te recomiendo tenerlo, obviamente, pero si no tienes más de eso, no te sale rentable. Ni muchísimo menos. Por aquí creo que era. Sí, porque había un pantano. ¿Cómo se ve cuántas personas estáis en el server ahora mismo? Le das al tabulador. Ahora mismo está ahí. Estamos 4. En Namin, Ipecres, en el Cuervo y en el Cuervo. Vale, necesitamos llegar a la casa. Que sé que está por aquí. Mi instinto nunca me ha fallado. Necesitamos... Yo creo que os hace que falta alguna cosa en la lista todavía. A ver, os comento cómo está la lista. Los ojos de Ender ya están, el mechero ya está y la obsidiana ya está. Y cosas que se estén haciendo, pues hierro, uno de tres tengo porque está el horno. Cosas para lanzar, 0 de 4 todavía, bueno, aunque algunas hay. Bloques de construcción, 0 de 3. Porque estáis los tres sin un stack de bloques, y 15 de comida cocinada cada uno. Vale. Y luego que no hayamos empezado todavía, cubos de agua y balas de blaze, sin empezar. Bueno, cubos de agua más o menos ya hemos empezado alguno, porque ya alguno estáis. Ya tenemos. Yo ya al menos ya tengo. Vale. Voy a poner el enlace a la... Yo la casa no sé dónde está. Yo estoy yendo a la casa. Sé que está por 800. Vale. Si no, que alguien entre nuevo y... A ver, si no, que alguien... O sea, que alguien que no tenga nada, o sea, que casi no tenga ni hierro ni nada, se quite las camas y le mate algo. O sea, que se ahogue con... O que claro, alguien venga por el inventario. Ya estoy. A ver, que os hago un teleporto a mí, yo ya estoy en la casa. Vale. Yo lo dije, mi instinto nunca, bueno, sí, esto es la casa, esto es la casa. Mi instinto nunca ha fallado. Hola gente, bienvenidos a vuestra casita. Madre mía, chavales, o sea, ¿cómo os he guiado? Es que luego me dicen. Bueno, me he ganado zanahorias, ¿vale? O sea, voy a coger zanahorias. Mira, entonces ya paso esa tarea. Anda, ¿y esta casa nueva? Tenéis, alguien tiene el retorno de Twitch, además. Yo no tengo mucha comida, ¿puedo coger zanahorias? Sí, ¿no? Hay un montón. Esas zanahorias son del Dr. Wacky, creo. No, creo que son de... ¿Podéis mutearos o poner los cascos a alguien que está viendo Twitch? Bueno, pues sí, es de Dr. Wacky.
Ahí está. Bueno, vamos a la fortaleza de paso. Sí, sí, la fortaleza se puede llegar fácil. Es solo seguir el camino de piedra. Ya. Bueno, voy a tirar los raíles estos, que no necesito. Ya está, ya está muteado. Vale, pues ya está. Vamos a ir al portal que está ahí atrás y... ¿Dónde? Y vamos, venga. Está por aquí atrás el portal. Vale, yo me he ido por la de las abejas. Un momento. Calla aquí. Bueno, mira, ¿cómo aquí hay tres azadas de diamante? ¿Para qué tantas azadas de diamante? Ah, porque las compré en el aldeano para subirlo de... Ah, vale, entiendo. ¿Aquí no había un portal? En la casa no había un portal. Aquí, mira, sí. Ya decía yo. Bueno, yo me meto ya... Bueno, espera, voy a tirar objetos innecesarios. ¿Alguien quiere protección contra proyectiles? Porque no lo voy a utilizar. ¿Qué? Yo no tengo ni idea de dónde está el portal. Está, a ver... Voy a hacer... una línea de bloques. Vale. O sea, ¿me veis ya? O sea, está, pues... al lado de la casa de roca esa lisa, a la derecha. O sea, justo a la derecha de la puerta. Y encontráis un portal. Es una fila de bloques de cosas que tenía, ¿sabes? ¿Veis que me hago un waterdrop? Yo sí, ¿para el metal? El metal. Bueno, ahí tenéis hierro. Yo, como ya tenía hierro, lo he puesto ahí. Espera. La fila de roca. Explota detrás. Creo que un creeper que sin querer traje. Vale, ¿por dónde está ahora el portal? Sí, va el portal, el... Vale, coordenadas del portal. ¡Guau! Es verdad, tenemos que hacer una cosa también. ¿Qué? Tenemos que hacer el enlace del portal de del portal del Nether al portal del End. Tenemos que hacer el enlace. Si no, con un pico de toque de seda, se puede mover el portal, ¿no? No, con un pico de toque de seda no se mueve el portal. ¿Cómo lo explico? Porque es que no sé explicarlo. A ver, explicadme en qué consiste la tarea esta de... Para ir tomando nota. Ir a una fortaleza... No, pero espera, ¿cómo llamaríamos a la tarea? Matar blazes. Matar blazes, vale. ¿Así de fácil? ¿Cuántos hay que matar? Cuatro. ¿Cuatro o cinco? Sí, porque a ver si no dropea ninguno. Vamos a dejarlo en... Me da miedo cinco. Que aquí ya ha muerto. Añado a la checklist. 5 blaze. 1. ¿A quién se le asignamos esta tarea? Yo ya estoy en el Nether y estoy siguiendo el camino de piedra, así que puedes mandármela a mí. Vale. Pero... ¿Dónde está? Ah, claro, bueno, entonces el que va atrás mío. Aquí, mira, ahí hay roca. Anda, mira, la de ir al Nether ya está completada entonces, ¿no? ¡No! Casi me muero. Gracias. Poner el Gamer Rule, por favor. Es verdad. No funciona. ¿Gamer Rule? ¿Qué inventaré? No funciona. No. A ver, voy a probar. No sé si es por aquí. Gamer Rule. Vale, ya está puesto. Ah, no, está como falso. Ya. Voy a tener que ir al... Se vuelve remitente. Madre mía, qué habilidad, señor.
La tarea que teníamos de ir al Nether ya está completada, con lo cual la puedo pasar a hecho, ¿verdad? Sí, 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 la puedes pasar a hecho. Ah, vale, hay que reiniciar el servidor. Ya, no es el mejor momento. No. Voy a ponerla aquí primero. No te odio, Gast. Mira, ahí está la fortaleza. Nada, vale, me ha dado una leche, me he quedado tonto. Dios, qué... Guay, ¿qué hago? ¿Cómo bajo? No, por ahí, entonces... Voy a ver si lo puedo cambiar en caliente en el servidor. ¿Cómo era? Keep in the body. No, me ocurre keep in the body. True. Yo digo por si morimos, que no se haga más largo el recuperar los objetos. Me cago en Dios. No me sale que... Sí, que sí está. Me ha quemado. No, la vara de Blaze. Voy a morir. ¿Ya habéis conseguido la primera bala de Blaze? No, un momento. No, porque vas a... Se me ha caído y me estoy muriendo, así que voy a esperar un poquitín. Cuando te mueres en el Nether, ¿dónde estás? En el Overworld. Y ponerme las coordenadas para saber dónde es. A ver, yo estoy llegando. Gast, me cago en ti. Qué basura de Nether, por cierto. Y ¿me podéis marcar las coordenadas en las que estáis? Que estoy un poco perdido aquí en el Nether. A ver, que te hago un... O te hago un... ¿Estás? Espera, que te hago un teléfono. Ya. Adiós, vale, la fortaleza. Yo ya estoy en ella. Estoy intentando coger una vara de Blaze que se me ha caído aquí. Eres IP, crees, ¿verdad? Sí, soy... Y el teleport te lo hago aquí. Que alguien se quede en el Overworld, por favor, que si no... Yo venga ya. Sí. Pero devuélvete. Pero aquí hay Blazes. Sí, te veo. No, voy a morir, está así. Coge mis cosas. Ya de... ¿Has cogido mis cosas? Sí, no, estoy un poco ocupado ahora. Pues hemos perdido 8 ojos de Ender. Vale, una vara, tengo uno. Pero los ojos ya estaban tachados los 14. Sí, pero he muerto, entonces se me han caído. Pero no los tenías tú, Martín. No, yo tengo 4. Vale, entonces marco solo 4. Pero he muerto, entonces ya me... Os digo cómo vamos de tareas. Entonces tenemos, estamos haciendo de 4 de 14 ojos de Ender, 15 de comida cocinada cada uno, necesitamos bloques de construcción para todos, un stack. ¿Me puedes transportar hacia ellos, por favor? ¿Y David? Vale. Ahí está. Cuidado, gas. Joder, venga, no ha podido devolver. Me muero. Venga, ya.
mis cosas. No. Entonces, entonces no te lo hago, ¿no? Hámelo otra vez, por favor. Necesito, es que necesito mis cosas, si no. Te transporto a Martín, ¿vale? Me da igual aquí, creo que está en la fortaleza. ¿Por qué no se rebota? Vale, a ver, necesito que nadie me golpee, coger mis cosas e irme ya. Me vuelvo. Vale, tengo ya. Bueno, vuelvo a hacer el resumen. Tenemos hecho lo del mechero, lo de la obsidiana, porque ya hemos ido al Nether. Y luego estamos haciendo conseguir hierro, conseguir cubos de agua, cosas para lanzar, bloques de construcción, comida cocinada y ojos de Ender. Llevamos 4 de 14. Y tenemos por hacer balas de Blaze y matar Blaze, que van juntos esos dos. ¿Qué, alguna cosa más que tengamos pendiente? Hombre, ir al End, ¿no? Sí. ¿Cómo se va el End? Eso. Madre mía, pero por qué. Y para hacer el portal necesitamos los balas de Blaze. Sí, necesitamos los ojos de Ender para ponerlos y tenerlos. Son 9. ¿Me hacéis teleport al inframundo? No, 12. Son 12 ahí. Sí, 12. Vale. ¿Quién está en el inframundo? Estoy yo. Vale. Yo me he muerto. Si me podéis hacer teleport, que me están ahí todas mis cosas. ¿Al inframundo? Sí. Dios, malditos blazes. A ver, tengo un escudo, te puedo cubrir. No sé, algo. Bueno, A ver. Por Dios, no quiero morir de nuevo. Está un poco complicado este mundo, ¿no? Está difícil y yo. Sí, yo ya perdí todas mis cosas en el... No, quiero morir, no quiero morir. ¡No! ¡Tío, venga! Laberintos son aquí. Ay, por Dios, tío, o sea, qué mala suerte. O sea, es que hay 1000 blazes ahí, o sea, es spawn. Ya, sí, cuando fui... No te puedo hacer. Ese no pasamos. Había otro que teníamos una granja. No, medio hecha. Se me han quemado los ojos de Ender. No, Nacho, tú no estás en el Nether, ¿verdad? No, ya me mato de nuevo. No. Necesito ir de nuevo. Me teleporta. No. Yo también necesito ir de nuevo al Nether, que están ahí todas las cosas. Ahí, perfecto. No. Tenemos que ir alguien. ¿Tienes comida que tengo medio corazón? No. Me están atacando ahí. Pero tengo que ir en supervivencia. Madre mía, pero madre mía. Hay dos fortalezas. No sé dónde hay otra. Nah, yo me voy a morir enseguida, ¿eh? Yo quiero coger mis cosas e irme a la otra. O sea, es imposible coger cosas. Porque hay 1000 blazes. Y más los gas que se generan por la explanada. Yo creo que deberíamos volver todos al mundo. A los... No, porque si no, regresamos desde cero. No. Y regresar desde cero es literalmente volver a empezar. Es malísimo. A ver, vamos a ver. Detallemos las tareas que tenemos por delante. Ahora hay que volver a las casas a por comida, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es recuperar los objetos, yo creo. Sí, ¿creéis que tenéis tiempo para hacerlo? ¿De esos 5 minutos? Sí. Tú ya estás en el Nether. Sí, yo estoy en el Nether, sí, yendo a por los estos. Yo estoy buscando la puerta esa, a ver si encuentro. Vamos a ponerlo como a recuperar las tareas, recuperar los objetos. Sí. Jope, tío. No. ¡No! Casi me caigo de nuevo. Es que... Dios. ¿Por qué hoy me sale todo tan mal? Porque el server está en una dificultad bastante altita. Sí, pero no sé, ayer no me salió tan mal todo. Está por aquí.
Porque el Nether es así. No, pero si hay otro spam para de Blaze. Que, a ver, voy a Helios y ya, pero yo quiero mis cosas. Que tenía cosas de diamante y esas. No era por aquí. Pues nada, ya he perdido todo. ¿Qué quieres que haga? Yo también lo perdí en el... ¿Quién está en la casa? Perfecto, no. Maravilloso. ¿Nadie está? ¿Ninguno estáis en la casa? Creo que nadie está en la casa. Esqueleto, cuidado. Mira, ya estoy en el en la fortaleza. Porque se encuentra el sitio donde hemos muerto. No van a estar las cosas, pero por probar... Ay, Dios, son buenas cosas. Es que ahora no puedo ni correr. O sea, ¿qué es esto? Y hay otro spawn, tío. Genial. Ah, muerto, paso. A ver, os voy a hacer un... Os voy a bajar yo a la casa y os hago un teleport también. No, a mí no, a mí no. ¿No? Mira, uah, pues hay que volver a conseguir ojos de Ender. Pero bueno, lo de la aldea está hecho. No, la aldea tenemos que volver a hacerlo porque no tenemos los suficientes ojos. Yo tengo esmeraldas para comprarlos, de sobra. Sí. No, tengo 50 esmeraldas. Buah, pues serviría bastante. Yo tengo que... ¿Por qué? Solo 6 experiencias. Voy a coger hierro. Bueno, sí, mejor hacer... A ver, ¿quién se quiere venir a la casa? Arroba. Yo voy. Ya he muerto, me da igual. A mí también, teletransportame. Bueno, tengo que volver a conseguir cosas. Yo ya nada, a mí ya me han teletransportado. ¿Qué? Ah, bueno. Bueno. A volver a conseguir cosas. Espera, que yo puedo dar cosas. Pero tiene hierro. Toma. Bien, gracias. Espera. Luego podemos ir a Light City. Claro, hombre. A conseguir lo mejor de todo el juego. Los elitros. Sí. Vale. Sí. Bueno. ¿Qué más cosas? Los elitros son... Nos ayudarían a ver, sí, pero solo se pueden conseguir después de matarlo. ¿Solo se pueden conseguir? Bueno, lo vamos a poner como conseguir elitros, ¿no? Sí. Uy, estaría bien. Estaría bien tener elitros, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿cuántos ojos de Ender tenemos? ¿Cuántos ojos de Ender tenemos? A ver, yo tengo 4 perlas y una vara de Blaze. O sea que 2. Vale. Traed los ojos un momento. Vosotros ir al pueblo. Dame 2 ojos de Ender, anda. Ah, para buscarlo, es verdad. Sí, para buscarlo. ¿Y tienes un pico de diamante? No. Ahora busca el portal. ¿Qué es lo que vas a hacer, Nacho? ¿Para qué tienes, para qué voy necesitas los ojos? Voy a... ¡Ay, no! Vale, está por ahí. Al menos lo está debajo, nuestra. A mí una vez me pasó que tenía literalmente el portal en mi casa, en los Stone Chunks. ¿Para qué necesitas los 2 ojos de él? Para buscar el portal. Ah, vale. Y pues... además guardaré las coordenadas para hacer luego el enlace. Vale, está por aquí, así que voy a andar unos cuantos metros para al menos ahorrar las... Guardar las coordenadas es otra tarea. Sí, guardar las coordenadas del portal y hacer un enlace por el Nether para ir llegar más rápido. Porque los enlaces por el Nether son muy buenos para en general ir a sitios lejanos. Vale. Como en este caso la aldea, pero daría un poco igual porque la aldea es solo de paso.
Bueno, yo voy a hacer resumen de cómo están las cosas. Ya hemos conseguido un mechero, obsidiana porque ya está el portal e hemos ido al Nether. Y estamos consiguiendo hierro, cubos de agua, cosas para lanzar, bloques de construcción. Estamos buscando el portal con dos ojos de End. Estamos consiguiendo 15 de comida, aunque bueno, las 15 de comida ya las deberíais haber conseguido ahí cuando... Con sí, ya tenemos ¿sí? comida. Sí, sí. Lo vamos a marcar como hecha. Conseguir 4 de 14 ojos de End, aunque ahora has perdido 2, ¿no? Con lo cual ahora... Hemos perdido 10, con lo cual quito todos. O sea, marco como que no están ninguno. Vale. Sí. No, tenemos 2. Ah, vale, tenemos marcamos 2. Estoy utilizando. Vale. Y luego recuperar los objetos del Nether, eso lo voy a archivar esa tarea, porque ya está claro que no la podemos conseguir. Vale. Y por hacer tendríamos matar Blaze, conseguir balas de Blaze, que no me habéis dicho cuántas. Puf, yo creo que había cogido 4, ¿eh? 4. Vale. Pero las he perdido. Sí, las he perdido. Vale, pero cuántas. Pero cuántas necesitáis? 4 por 2, 8. 8. Pues no, necesitamos 12. 12, vale. Y luego quedaría conseguir elitros tras matar al dragón y guardar las coordenadas del portal y hacer un enlace por el medio. Sí. ¿Alguna cosa más en la que estéis metidos ahora mismo? No, mucho más. ¿O que necesitéis para más adelante? ¿Alguna cosa que echéis de menos? Pues echaría de menos el diamante, que hay una forma de conseguir la armadura completa por un stack de esmeraldas. Conseguir una armadura de diamante a ser posible. Tenía yo 2 varas más. Tengo 2 palos de polvo de Blaze más y 2 ojos de Ender más. Bueno, bien. Lo voy a poner como opcional la armadura de diamante. Ponlo como opcional. Hay formas de conseguirla muy fácil y hay formas de conseguirla muy difícil. No te rompas, no te atrevas. Y, o sea, 2 seguidas, ¿en serio? Bueno, por ahora, si fuera esto, sería... O sea, se me han roto 2 enderpearls seguidas. Pero 2 seguidas, es que, tío... Un comerciante. Nada, si no te vende bolas de slime, no son buenos. Entonces, conseguir un stack de esmeraldas nos vendría muy bien, ¿no? ¿Lo pongo como otra tarea opcional? Sí, lo puedes poner como tarea opcional, vale. Si fuera el portal, voy a andar 1000 bloques más. Voy a andar hasta 7000. Y voy a guardar las coordenadas. ¡Ay, la Virgen! Como esté bajo del agua el portal, será una ruina. ¿Por? Porque es un peñazo buscarlo por el agua. Ahora estamos viendo las tareas y voy a hacer un resumen, porque ahora estoy compartiendo pantalla yo. Voy a hacer un resumen. En tareas hechas tenemos conseguir un mechero, obsidiana, porque ya está el portal hecho, ir al Nether, que ya eso ya se hizo, vale. 15 de comida cocinada para cada uno, más o menos está hecho, aunque en algún momento lo podemos perder. Ah, ahora estás retransmitiendo tú, vale. Yo vale, sigo. Claro. Sí. Estamos haciendo conseguir hierro, cubos de agua, cosas para lanzar, bloques de construcción, buscar el portal con 2 ojos de End. ¿Cómo llevas eso, Nacho? Pues que se me han roto y voy a guardar las coordenadas donde me he quedado. Vale. Y conseguir los ojos de End. Entonces voy a poner lo de las coordenadas del portal y hacer un enlace con el Nether también como haciéndose. Y luego por hacer las balas de Blaze, para eso hay que matar los Blaze. Creo que lo de quitar porque realmente es las balas de Blaze. Ir al End, conseguir elitros tras matar al dragón, que eso es como lo final finalísimo, una armadura de diamante como opcional y un stack de esmeraldas como opcional. Vale, ¿dónde estaba el pueblo? ¿A qué esto estaba? 380 a 1400.
Ahora vuelvo a estar compartiendo yo y ahora vuelves a estar compartiendo tú. No sé, es como que nos estamos dando pasos sin querer. No queda mal. 180. Ah, magnífica retransmisión, Roberto. Muy bien, tío. Muy bien. No me toques los más mis. Vale, pues por aquí. Vale, ya te. ¿Dónde estás? Yo estás buscando, buscando la casa, Nacho. No, estoy buscando el pueblo. Y yo lo mismo. Era 380, ¿cuánto? 1400. Vale, pues más o menos debería llegar. Uy, mira, se me ha olvidado. Aquí hay bolas de... Aquí hay nieve, así que podemos conseguir... A ver, que voy a marcar la nieve. Bueno, ¿y la nieve por qué la usáis para lanzar? ¿Por qué? Porque las bolas de nieve. ¿Por qué sirve la nieve para lanzar? Para las torres. Porque las torres tienen, por decirlo de alguna manera, cero daño. Entonces, con un toque ya pierdes. No, yo estoy consiguiendo bolas de nieve para todos en general. ¿Cómo? No encontré el portal en mi vida. La llevo, vale. Madre mía, yo estoy más perdido. A ver, ¿cómo queréis juntaros? Pues no sé. ¿Dónde? Vale. ¿Quién está en qué sitio? A ver, ¿cómo estáis distribuidos ahora mismo? Yo estoy ahora mismo en donde empezamos. Pues yo estoy... ¿En las casas? ¿Queréis que os...? Yo en el pueblo porque me han matado. Vamos todos... ¿Vais todos bueno, a la casa? No, al pueblo. ¿Al pueblo, Marco? Sí, al pueblo. Bien, perfecto. He hecho un water drop. Madre mía. Y no, estoy gastando sin querer. ¿Quién está en el pueblo? Yo. Y pres, vale. Lo que es. Sí. Bueno, perfecto, vamos a dormir. Que no me apetece tener enemigos. Esta casa está llena de agua. No tengo ni idea, pero me hice la misma pregunta. Nacho, ¿puedes quitar las coordenadas? Ah, pero verá un poco este mejor. No es el pueblo. Sí, claro. Este gracias. No, es otro pueblo. ¿Cómo va a ser otro pueblo? Sí, sí. Vaya, ya ha muerto. Es otro pueblo. ¿Dónde está? ¿Qué te ayudo? Porque, vamos, no están los aldeanos, es otro ecosistema. Es verdad, es otro sistema de pueblo. Está cerca, pero no es el mismo. Es verdad, no es este pueblo, tiene otro sistema. O sea, es sistema, en vez de sistema esplanada este bosque, es todo este bosque. Solo hay un aldeano, que por cierto, es el que podría venir, no sé. No, venga, vamos al...
Vamos a ver las coordenadas. 380 en 1400 será. Pues hay dos pueblos al lado, ni tan mal. Sí. Ay. Vete, anda. Vale. Estoy yendo ya al pueblo como puedo y voy a... Tenemos que coger un montón de perlas de en, guardarlas. Nacho, por favor, quita las coordenadas. Sí, 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 perdona. Pero es que estoy buscando el pueblo y no sé dónde está exactamente. Era 380 a 1400, pero... Por ahí, sí. Pues estoy literalmente y no, no hay nada. He puesto en el chat el tablero donde tenemos las tareas y ahora voy a poner también la URL del... Bueno, acaba de poner Roberto ya la IP del server. Estamos un poco lo que viene siendo desperdiciado. Ay, mira, ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Esta magnífica estructura de Minecraft aleatoria es lo que nos va a ayudar. Vale, es por aquí. Vale. A ver. Vamos a concentrarnos. Lo primero es coger. Ojo, perlas de Ender, volver a casa. Arroba... ¿A dónde? Nacho. Vale. A mí también. Vale. No estoy aún en el pueblo, sé por dónde está, o sea... Ay, Dios, cómo odio los árboles en este juego. No hay momento en la vida donde no quiera destruir. Pues vale, no. Me he equivocado. He llegado a una playa donde en teoría hay un desierto. Yo me he perdido. Ay, Dios, la Virgen. Vale, a ver. Vale, vamos a ver dónde puede haber. Vale. Ya me tengo eso. Sí. Vale, a ver. Esto. No encuentro el pueblo, no encuentro el pueblo. Creo que le encontré ya, creo. Sí. Por aquí, por aquí. He vuelto a donde estaba. Vale, lo he perdido completamente. Vale, mira, sígueme. Si no, pon a alguien en modo espectador. Estoy yo. Y de hecho estoy retransmitiendo. Vale, no sé. Ya no sé dónde está. Me perdí. Vale, pues, Vale, a ver, toma mis cosas, las importantes. Espera un momento, ¿tienes espacio? No. Buah. Si hubiera el que inventó Litru.
Bueno, solo llevo bolas de nieve. Tira con las que no necesites y toma un par de bolas de nieve. Yo estoy aquí. Vale, ¿tienes espacio? Yo sí, un montonazo. Toma. Bueno. ¿Quién quiere matarme con una espada de Sharnes? Yo. Venga, pues dale. Voluntario. Joder, está conmigo. ¿Qué además? Pues no. El lobo, salte. Venga, mátame el lobo, venga. Bien. Morí. ¿Ya te he matado? Estoy en la casa otra vez para buscar el pueblo bien. Y segundo, coger hierro porque ya me canso de estas tonterías. Vale. Yo lo siento mucho por la gente que estuvo en este servidor, pero voy a robarles cosas. Yo he cogido tus cosas. Gracias, póntelas y juega un rato. Yo voy a coger... Como que no es como... Vale. Son mis espectáculos. No, quédate con la armadura. Vale. Quédate con la armadura, que a mí me da igual. No, quédate con la armadura. Escuché con eco, ¿no? Sí, alguien tiene puesto el Twitch con retorno. Sí. Vale. El pueblo está recto por ahí. Bueno, no sé quién será esta casa, pero le voy a robar un poquito de hierro. Obsidiana. ¿Está recto por dónde? Está recto. Aquí hay otro portal al Nether. ¿Por dónde? Por ahí. Está por aquí. He muerto en creativo. ¿Has muerto en creativo? Eso sí que es complicado, ¿eh? Pero es, vamos, o te haces un comando o eres un genio, porque... ¿Te has caído al vacío? Sí, al vacío me he caído. Vale. Esto, cogemos esto. Lo siento por la gente que estuvo en este servidor, la acabo de robar. Yo entiendo por qué va lag. ¿Por qué? Vale. Porque aquí hay un montón de entidades chocando. Y al actualizarse es normal que vaya lag. Vale. Tengo ya 5 obsidiana. Voy a robarle esto de hierro porque soy así. Quiero esmeraldas. Yo el pueblo no lo veo. Vale, no, hay que andar un rato. Tranquilidad, gente. Perfecto. Ando un rato. Vale, ya está. Hay que andar un rato recto hacia allá. Y deberías encontrarlo. Por la teoría. Bueno. Va. Lo he visto, ya estoy. ¿Nos puedes teleportar a quién eres? Martín. Pues, ¿nos puedes teleportar a Martín? Sí, a todos.
He puesto el agua y me he hecho daño. Bueno. Este sí es el pueblo. Vale. ¿Tienes Black Door? Black Door. Vale. Va entrando gente nueva. Nos están preguntando ahora por Twitch cómo unirse y cómo unirse también al stream. Es que está entrando cada vez más gente en Twitch. Ha bloqueado. Venga ya, tío. Solo tengo intercambio 12. Me he quedado 3 de hierro para hacerme un picoto chido. Ya tenemos comida de sobra, por cierto. Está mal el título. Las creaciones 3D completas. Vale. Tengo 3 perlas de Ender. Es que se ha quedado de ayer. Es que el pobre Roberto. Ayer ilusiones, más todas las preparaciones. Más. Tenemos 5 ahora. Ostras. ¿Qué pasa? No, que me he caído en una. Ah, cueva. Ya, ahí hay una cueva. Uf, muchísima. ¿Cuántas compro? Sí. Vale. Sí. ¿Cuántas perlas compro? Vale. Es que no sé por qué se habla compartido. Yo tengo 6. ¿Tú cuántas tienes? Tengo 2 ojos de Ender. ¿Y cuántas perlas tengo que comprar? Pues tienes 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Necesitamos 6 más. Vale, ya tengo las 6. Vale, perfecto. Ahora volvemos a la casa que está por ahí. Espera. Toma. Yo tengo polvo de Blaze. Oye, aquí hay polvo de Blaze. Escudito mini. ¿Y este? ¿Y quién es? Hola, mucho. A mí me encanta su skin de Naruto. Y más gente que viene de camino. Están preguntando. ¿Dónde están los polvos de Ender? Tengo yo, los dejo en el cofre. Vale, perfecto. Pues tenemos 2 ojos más, tenemos 4. Toma, cógelos tú. Y vamos a la casa. Vamos a la casa, porque ya tienen los 6. ¿Tienes 6 Ender Pearls? Tengo 6. Vale, pues volvemos ya a la casa con cuidado de no morir, por Dios. Vamos a volver a la casa todos juntos con cuidado de no morir, porque ya faltaría. A ver, ¿qué tarea habéis completado? Hemos completado conseguir Ender Pearls. Ahora, hemos completado conseguir Ender Pearls. Ahora, volvamos a casa. Vamos a... ¿A guardar todo? Vamos al Nether. Bueno, gente, vamos yendo, ¿vale? Bueno, yo voy yendo. Voy a abrir esto un poco. Conseguir perlas de Ender. ¿Dónde está? Conseguir perlas de Ender. Coordenadas. ¿Perlas de Ender son los ojos de Ender? No. Sí, son los ojos de Ender, pero a ver, estaba mal escrito, perdón. Bueno, vamos. Conseguir las 12 perlas de Ender, ¿no? Y ese sí. Ya está. Sí, ya está. Ahora vamos por aquí y vamos a ir al portal. Guardamos todo lo importante. Son las perlas. Guardarlas bajo 7 llaves. Vamos. No quiero volver a perderlas. Yo me voy a hacer una cama al lado del portal, que es que si no aparezco en el otro pueblo. Muy bien, muy bien. Ah, mira, vamos a poner otra tarea, que es hacer una cama en el portal para spamear después ahí. Sí. Venga, ¿y os vais todos a dormir? A hacer camas en el portal. Uf,
queda. Sí, sí. Vale. Muy buena idea la de hacer camas en portal. Pero vivir ahí. No, pero al lado, ¿eh? Que dentro, si duermes, explota. El meme. Vale, vale, vale. ¿Habéis visto la nueva actualización de Minecraft? Pues la de la nederita. Los que sí. Estáis entrando, por favor, poneos cascos o mutead. Sí, la nueva actualización del Nether, esa tan chula y me encanta, por cierto. A mí también. Porque la nederita es un mineral, ¿cierto? O sea, es un mineral que puede ir perfectamente con Minecraft. Luego tenemos el respawn del Nether, la nueva obsidiana, los árboles... A ver, es que el Nether estaba muy abandonado. Abandonado, era... Era ir a hacer la granja de buey de Skeleton que te tardabas 2 días y vas que chupabas, ¿eh? O sea, ya no querías hacer más. A Nether. Porque decías, ¿pa' qué? Si no lo necesito. Yo qué sé. Varas de Blaze, no necesitas más. O sea, con que cojas 12, ya tienes para toda tu vida. Si quieres más, vas y ya está. Las cabezas. Fácilmente. Nacho, estamos con una tarea más, ¿no? Que es hacer camas en el portal para revivir ahí. Sí, y entonces hay que conseguir, cada uno tenéis que conseguir 3 de lana, 3 de madera, craftear la cama, colocar la cama y dormir en el portal. Una o directamente, tarea más. O directamente el que tenga lo que podemos hacer sería si mueres, respawneas en los spawn chunks, o sea, donde has aparecido la primera vez. Entonces lo que se puede hacer sería no dormir, o sea, directamente romper todas las camas de donde se había dormido en el pueblo y ya respawnear en las casas del inicio. Así no jugar más. Oye, ¿cómo vais de hierro y de cubos de agua? Yo de cubos de agua tengo. Comida tengo de sobra porque la acabo de robar. Yo lo siento mucho, pero si no quería compartir los objetos, va a ser robado fuertemente. ¿Todos tenéis comida? Yo te puedo dar. Vale. También con cama se puede tratar al dragón. Un poquito de daño. Vale, voy a pasar la comida. Tarea hecha. Oye, vamos avanzando. ¿Estáis en las casas? No. En teoría, debería ser aquí. Tío, no quiero volver a morir. Creo que ya lo he visto. Pues no lo he visto. Os aviso que nos quedan unos 20 minutos de retransmisión y que luego, bueno, si queréis seguir con las tareas, tenéis todos el acceso al Trello y también el acceso al server, así que si queréis, y para coordinaros podéis usar, porque al acabar la retransmisión cortaremos MASMI porque pasaremos a otro taller, pero podéis seguir hablando por el grupo de Discord, lo tenéis todo me parece que en los comentarios de Twitch. Madre mía, qué cantidad de cosas tenemos conectadas aquí. ¿Cómo vais? ¿Con qué estáis ahora? ¿Habéis hecho ya la cama? Yo estoy buscando la casa que no la encuentro por algún lado. Se ha conectado Joaquín. Vaya. Tenemos a Joaquín. Joaquín, creo que te han estado robando zanahorias y más cosas, pero a Joaquín yo creo que no le importa demasiado. Yo te devolveré cuando matemos al dragón, yo lo juro. Y con intereses. Con intereses nada, yo no soy de esas personas. Yo sin intereses. Yo te devuelvo tal y como estaba, exceptuando la comida que no podría hacerte mucho. Conociendo a Joaquín no creo que le importe demasiado, no te preocupes. Bueno, a ver, creo que le importará que le hayan robado 2 stacks de hierro y 11 de oro. Bueno, ¿en qué casa robaste? En la casa más grande donde había un portal del Nether y un montón de pollos. Ah, en la del árbol. Pues esa no es de Joaquín. Esa es tuya, ¿no? No, esa es de Jason.
Dios, me he perdido. No, no sé dónde está la casa. Lo mismo digo. Vaya, pues. Y no habéis, no habéis, no habéis dormido todavía junto al portal, ¿no? No. ¡Ay! Sí, ya he encontrado las casas, yo. Ay, ya, ya se encontró. Me pepeas a quién eres. ¿Qué crees? Vale. Creo. A ver. Aquí hay plantaciones. Y una caja. Una casa hecha de cristal. Pues. No si sé. No es eso, ¿qué es? Así que teleportanos. Si no, ¿qué tenemos que perder? Joder, sí, sí, es esto, sí, sí. Vale, sí, sí, es aquí, sí, es aquí. Nos teleportas, por favor. El portal. Ahí, Picris. En cuanto acabemos de retransmitir, se acabaron los teleportes y todo eso, ¿eh? Avisar. Sí, sí, sí. Claro, claro. Esto es el salvoconducto, ¿no? Pero. No, pero al menos solo hasta que dure. Que dure, vale. Vamos a guardar, vamos, lo primero de todo, vamos a guardar las perlas de Ender en un lugar segurito. A ver, esa cama que es de noche. A ver, pero por ahora yo lo guardo. Tenéis. Ostras. ¿Tenéis tinte? No. Vale. En Cuervo, tú tenías los ojos de Ender, ¿no? Sí, yo tengo 4. Vale, pues pásamelos. Detrás tuya. Vale, guardarlos ahí en un sitio donde no exploten creepers ni cosas de esas, por favor. Y las perlas de End las tienes también. Eso es, con sumo cariño, que la tarea ya está marcada como hecha. Dámelas. Por no es por otra cosa. Perfecto. A ver, ya he puesto cama aquí. El hierro lo podemos marcar ya como conseguido. Sí, podemos marcarlo. 4, 2 stacks de hierro, lo marcamos como hecho. Dindon. Lo que no entiendo es por qué hay pollos en el Nether. Yo no puedo hacerme una cama, ¿eh? Necesitas lanas de los mismos colores. Sí, no, sí, pero si hay una apuesta. Hay una apuesta ya. ¿Conseguir cosas para lanzar? Sí, ya, tenéis todo, todo, todo. Arcos, flechas, flechas con dos estrellas. Ah, no, no, que con polvo de hueso en mago tinte blanco. Pero si aquí hay. Mira, sí. Aquí hay 3 camas, gente. O sea, y hay un portal al lado. Venga, pues a dormir, ¿no? Sí, sí. Vale. No, pero... Ah, bueno, hago un time set night. Por no, ejemplo. Es para fijar el checkpoint. Con hacer clic derecho. Bueno, esta pregunta va. Tenéis cosas para lanzar, tenéis arcos, flechas, bueno, flechas con infinidad no, pero lo marco con y bolas de nieve también. ¿Y arcos y flechas también? Arcos y flechas no, pero eso es como opcional, es mejor las bolas de nieve, al menos yo lo pienso aquí. Vale. No, vamos a dejar así. Guardar las coordenadas del portal y hacer un enlace con el Nether, eso todavía está en marcha. ¿Y hacer las camas y para revivir junto al portal? ¿Cómo vamos? Ya, están aquí ya, o sea, aquí en... Pero tenéis que dormir. Sí, no. Falta, le das clic derecho y ya está. O sea, que eso ya está hecho. ¡Uf, qué bien, qué de cosas! Bueno, hemos avanzado un montón. Vale. ¿Próximas tareas que os han surgido ahora? ¿Durante el tiempo este? O sea, cosas que... Mira, Nether, vengarme de los... De los estos. Sí, yo también. Yo me quiero vengar fuertemente, o sea, yo no me quedaré a gusto si no les doy una paliza. No me, o... no me acaba de convencer la venganza como, ¿cuál como tarea, pero bueno. A mí me ha convencido. ¿Ah, sí? A ver, vamos a poner tarea venganza. Venganza contra los, Blaze. Revenge. Venganza contra... Ah, bueno, no, si es que le faltan las balas de Blaze, entonces os vais a vengar, ¿sí o no? Vale, ese ya está. Lo vamos a poner como tarea siguiente, como haciendo ya. O sea, haciendo ahora mismo solo tendríamos bloques de construcción y guardear las coordenadas. Sí. Yo estoy ya en la fortaleza, casi. Entonces ya vas a por las balas de Blaze. Sí. Con lo cual esa tarea ya está en marcha. Oh. Vale. Yo también voy. ¡Venga! Vale. Voy a cambiarme las zanahorias por un mejor alimento llamado pollos cocinados.
Las zanahorias son maravillosas, ¿eh? Sí, las zanahorias puede ser el mejor este juego. Muy productivas. ¿Cómo se consigue la primera zanahoria? Matando zombies. Bueno, matando zombies o yendo a un pueblo. ¿Y te las venden los aldeanos o se las...? Ah, no, bueno, los aldeanos no, las cultivan. Ellos son mobs pasivos, solo cultivan e intercambian contigo. No hacen nada más. Son muy pasivos. ¿Hemos conseguido alguna esmeralda o podríamos conseguir...? Sí, hemos conseguido muchísimas. ¿Ah, sí? Pero las hemos... Yo tengo 23, o así. Las hemos vendido todas por perlas de Ender. Ah, vale. Exceptuando las 23 que tiene él, pero... Igual. Pues voy a dividir las dos tareas de esmeraldas, porque puse un stack de esmeraldas, entonces voy a poner un tercio de stack, un tercio de stack y un tercio de stack, y como ya tienes más de un tercio, te marco uno. A ver, ya estoy en el spawn que estaba como preparado. Con cuidado. No, pero en el que fuisteis, no. En otro. Está como con una trampa para que los blazes no puedan pasar. ¿Por qué quema tanto el fuego? Si solo lo he rozado. Me muero. Te la asigno a ti, Martín. Vale. ¿Dónde viene? Que venga ya. Tampoco pasa nada, ¿eh? Los bloques de construcción se los voy a añadir a Joaquín. Ya veréis. Para que curre. Sí. Joaquín, sé que me estás oyendo. Luego me echas la bronca. Ay, Dios, pero... Voy a morir. Voy a morir de nuevo. Es que lo veo. Pues no pierdas mucho inventario. Ya. Vale. Que vais como loco. Ay, el fuego. Ay, el fuego. Es mi culpa. Si tengo tres gas. Si hay tres gas, yo intento correr. Tengo tres gas en mi vida, que por cierto no me dejan hacer revenge. No sé por qué. Me odian. Vale, a ver, necesito encontrar la fortaleza, matar a los Blaze, quedarme bien a gusto y volver al portal. Hazlos tepean a mí. Porque había una fortaleza que ya había visto, que hay un spawn de Blaze con casi cero de generación, entonces eso pasa nada. Pero, no, pero aquí hay uno tapado. Está hecho para solo pegar. Ya, pero te pones este debajo y no te hacen daño. Y no pueden oír. Haceros TP. No te queda la fortaleza. Porque hay un Blaze. O sea, porque el Blaze. Y una vez, sin querer, con un Blaze. El Blaze pegó a los Pikmans y los Pikmans me pegaron a mí, no sé por qué, porque no les había tocado ni nada, pero me pegaron a mí. Morí, obviamente, porque había como 300.000 Pikmans. A ver, ¿a quién hago TP? A mí no me hagas TP, yo a mí no me hagas TP. Yo he encontrado mi spawn. Aquí está hecho para que no puedan huir. ¿A dónde? Que venga ya. Vuelvo. No vais a huir, o sea, no os voy ni a dar ni la oportunidad. ¿No estás? Sí. ¿Y a dónde te hago? No, a mí, que me hagan a mí. ¿A quién quiere ir con Martín? Yo. ¿Y te crees, no? Sí. Vale. Ah, no, ya estoy en la fortaleza aquí. Ah, vale, pues no. Un comando menos.
me dan ninguna vara, tío. O sea, qué buena suerte. Venga, genérate. Me asusto. Como no me hayan dado nada, me enfado, ¿eh? O sea... ¡No mandó ninguna! ¡Que he matado a tres! ¡No he mandado ninguna! O vale, sea, qué bueno. Sería que yo te estoy yo. Allí hay más, ¿eh? Sí, 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 tranquilo. Tranquilo, vamos a recuperar vida. Yo voy a recuperar vida. Y vamos a enfrentarnos a ellos cara a cara. Con cuidado, tú uno y yo otro. Vas, yo no tengo escudo. ¿Tienes escudo de sobra? ¿Tienes madera? Dos. Vale, no, entonces no. No, porque ya tengo dos. Bueno. Porque hay tantos que en teoría tienen cero. Vale. Voy a morir de nuevo. Yo. Pues te voy a robar a mí. No, no lo hagas. Yo soy una venganza limpia. Un cofre. Vale, tengo una idea. Esta idea la aprendí. ¿Tienes las bolas de nieve? Sí. Pues es el momento de utilizarlas. Es verdad. Mira, a ver. Esto lo aprendí de un directo. No tengo más. Yo tengo un montonazo. Vale, yo tengo tres balas de blades. Vale. Trae aquí, agáchate y dale con las balas. Yo estoy aquí con mi amiguito del dragón este. Pues que con las llamas... Ya tengo tres balas. Ya tengo una. ¿Por qué hay tantos? ¡Ostras! No, 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 que moro. Roberto, ¿me puedes poner pantalla a mí y vamos haciendo un resumen? ¡Ay, Dios! ¡Que tengo un corazón! ¡Haceros TP a mí! Tengo tres balas. Tengo tres balas. Tres balas. Tengo tres balas. Pues ya podemos volver. Es un poquito de silencio que las varas y con esto me da a 6 TP arroba. ¿Cuántas tienes tú? Chicos, yo varas. Hola, un poquito de silencio que se nos acaba el tiempo y vamos a ir despidiendo a la gente. ¿Os podéis mutear, por favor? ¿Sí? Un momento, TPanos a él y así acabamos. ¿A quién hago TP? ¿A dónde? No termina tan fácilmente, están enganchados. No. ¿TP a quién? ¿Todos a quién? Ya está. Pues venga, salimos. Sí. Vale, a ver, aquí había un cofre al lado. Anda, Nacho, muteate, porfa. Venga, porfa, mutearos, que es que nos vamos a despedir, que tiene que entrar el siguiente. Vale. Que luego seguís. Estamos en directo y luego seguís, venga. Las cosas del directo, no pasa nada. Ya. A ver, Javi, cuéntanos, ¿qué tal ha ido el día? ¿Me puedes poner la pantalla de Trello? Estás con la pantalla de Trello. Ah, sí, claro. Vale. Pues yo creo que hoy lo hemos pasado bien y hoy además han salido las cosas un poquito mejor. Bueno, vamos, se nota que vamos calentando, el siguiente será mejor todavía. Era una tarea tan tediosa, tan complicada como es matar al dragón de End, que necesita pues del orden de, hemos visto, por lo menos 20 pasos o 30 pasos intermedios, que si intentamos hacerla toda de golpe va a ser un desastre, entonces o nos vamos a liar. Entonces hemos organizado las tareas con una cosa que se llama un tablero Kanban para ir asignándonos tareas y viendo qué tenemos que hacer, qué estamos haciendo y qué hemos conseguido ya. Y por haceros un resumen, voy a empezar por las cosas que ya hemos conseguido a lo largo de este stream. Y tenemos por lo menos la mitad del dragón de End ya hecho.
hemos conseguido un mechero, hemos conseguido obsidiana porque ya tenemos el portal al Nether, hemos conseguido cosas para lanzar, sobre todo bolas de nieve, también hemos conseguido hierro para armaduras y para armas, y ya tenemos prácticamente todo eso. Hemos hecho camas para revivir cerca del portal, porque si nos matan, para no tener que volver a encontrar dónde estábamos. Hemos conseguido cubos de agua, hemos pasado ya por el Nether, tenemos bastantes comida cocinada cada uno, y hemos buscado un portal, porque fue una tarea que nos apareció entre medias, con dos ojos de Ender, y también hemos conseguido las 14 perlas de Ender que necesitamos. Ahora mismo estamos consiguiendo bloques de construcción, también guardamos las coordenadas del portal, estamos guardando las coordenadas del portal para hacer un enlace al Nether. Estamos todavía con las balas de Blaze y estamos opcionalmente, pues nos gustaría tener un stack de esmeraldas, del cual pues tenemos una tercera parte, algo más de una tercera parte. ¿Y qué cosas nos quedan para matar al dragón? Pues ir al End, conseguir una armadura de diamante que es opcional, bueno, obviamente matar al dragón, y también después de matar al dragón pues nos gustaría conseguir unos élitros. Todas estas cosas pues las tenemos organizadas en un tablero Kanban, en una herramienta que se llama Trello. Tenéis el enlace al Trello con ese tablero y os puedo pasar, si queréis, si me lo ponéis por privado o por donde sea, un enlace también para editar las tareas. Hay tareas que están asignadas, tareas que no. Tenéis enlace al grupo de Discord donde seguimos chateando para organizarnos. También tenéis enlace en la retransmisión de Twitch a la IP del servidor, por si queréis entrar. Todavía cabemos unos cuantos más y si se llega a llenar, pues lo ampliaré. Y solamente daros las gracias, que os habéis pegado un trabajazo, Nacho, Martín y Pecres y compañía, Mini y yo, Juan, que también se ha unido más recientemente desde Dallas, que por ahí deben ser como las 6 de la mañana, pero se ha unido, igual que también Víctor entrará a sus 5 de la mañana desde San Francisco dentro de un rato, y que yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Espero que a vosotros os haya pasado lo mismo, que nos vemos en el próximo taller de Minecraft y a ver qué podemos aprender. Hoy hemos aprendido a gestionar tareas con Kanban, y la próxima vez pues algo se nos ocurrirá, porque esto de Minecraft al final se convierte en una clase más. Y gracias a ti, Roberto, por estar ahí al pie del cañón y por ir solventándonos todos los problemas conforme van saliendo. Pues muy bien, chicos, acordaros que esto no acaba aquí. A las 12 empezamos otro taller, que es cómo hacer mi primera página web con CAR, que lo va a dar Fabián, o sea que no os vayáis, en un rato nos volveremos a conectar a las 12, que vamos a cambiar un poco y a limpiar un poco el suelo y la moqueta para que pueda pasar Fabián. Y nada, nos vemos a las 12 aquí en juntosdesdecasa.com. Muchas gracias, chicos, hasta luego. Ugh.